Bueno, a domicilio. Recuerde que ya está. A domicilio. O le venden a usted para que usted se mueva a comer a la orilla de la playa. Correcto. Pero es muy poca la gente y por eso nosotros no lo queremos enganchar. Ajá. No lo queremos enganchar que corra y que se vaya, porque eso es decisión de cada quien, ¿verdad? Pero sí es bueno mostrarle esta mañana las playas de Omoa. Y que están limpitas, don Eduardo, han descansado 6 meses. Hoy justamente se cumplen 6 meses de los primeros 2 casos registrados en el país. Sí. No, y ojalá que aquellos que viajen, don Eduardo, Cecia, y que vayan a disfrutar de las playas, tampoco las dejen llenas de basura, porque en este momento están limpias, pero durante el fin de semana se ve cómo dejan todo tirado ahí en medio de las playas. Vamos, Gustavo López. Buenos días, compañeros en el estudio. Tal y como ustedes lo han dicho, bueno, estas playas amanecen limpias. La municipalidad de este municipio hace todo el esfuerzo porque se mantengan así, bellísimas. Hace algunos días nosotros reportábamos que debido a las lluvias, las playas, lamentablemente, la arena de las orillas se había lavado a causa del mal clima. Sin embargo, esta municipalidad se mantiene activa tratando de que las playas se vean bonitas. Nosotros le estamos compartiendo imágenes completamente en directo desde este municipio. Y en este sector los restaurantes Civi mantienen abiertas sus puertas, tratan de ofrecerle el producto a sus clientes bajo todas las normas de bioseguridad y lo más importante, ellos tratan de que no se queden comiendo en el restaurante. Es muy difícil, mucha gente ha estado encerrada en estos sectores y decide salir. Les recuerdo que hace algunos días este municipio fue autorizado a que avanzara la fase 1 de las actividades comerciales, situación importante porque autoriza que algunos comercios reaperturen con un 20% de su personal y los restaurantes y hoteles en este sector no era la excepción. Ya, bueno, la semana pasada ya se empezaban a tener alojamiento en este sector, en los hoteles, y esto es muy positivo. En el transcurso del día, estas playas va llegando gente, se va reaperturando las actividades en los restaurantes, muy positivo, sobre todo para los meseros que empiezan a ganar, y nosotros le invitamos a que se venga a estos sectores, sobre todo a todos los del Valle de Sula, el sector metropolitano del Valle de Sula, repito, para que venga a disfrutar siempre con todas las medidas de bioseguridad, con todo el respeto, ¿verdad? Transitar con su dígito, sin embargo, aquí la comida no se le niega a nadie, muy buena comida, de muy buena calidad, pescado, aquí hay un ambiente muy bueno, usted puede disfrutar con su familia, ¿verdad? Así que está cordialmente invitado a las playas de Omoa, donde se le espera con personal completamente amable y para atenderlo como usted se lo merece. Con estas imágenes, licenciado Eduardo Donado, compañeros, si no hay preguntas, imágenes, parte Noris Carranza, nosotros volvemos a los estudios en Tegucigalpa. Muchas gracias a nuestro compañero Gustavo López.